Bueno, yo creo que el resultado final, aparte de que hagamos un análisis, pues bueno, cuarto por cuarto, tiene mucho que ver con nuestros porcentajes en el tiro de campo, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos fallado hoy debajo del aro ha condicionado claramente el resultado final y especialmente también ese 4 de 23 en tiros de tres. Es muy difícil con estos porcentajes pues poder batir a un equipo del nivel de Unicaja. Es cierto que en el primer cuarto yo creo que no estuvimos, sobre todo al principio, bien en el aspecto defensivo, lo recuperamos en el segundo cuarto, luego a partir de ahí, bueno, pues yo creo que lo fuimos manteniendo, quitando, bueno, pues tres acciones al final claves, ¿no? Hay una continuación de Omic cuando estamos jugando el partido, que es un mate, y un rebote de ataque de Wasinski cuando estábamos dos abajo, que acaban transformando en otro triple. Pero aparte de estas acciones puntuales, con errores puntuales que los hemos tenido, creo que definitivamente nuestro porcentaje en el tiro de tres y nuestro porcentaje de tiros de dos debajo del aro con bandejas y acciones falladas increíbles ha condicionado el partido totalmente. Macho, sorprendido con las defensas que practicó José Plaza y de ahí también puede ser o escasa en la línea 3, que no le estuvieron cómodos nunca los jugadores. Pues mira, en la pizarra da previa do partido poderías leer zona, non? Atentos que a zona, traballamos durante a semana, é dicir, sorpresa non foi, porque sabíamos que podía caecer, porque ademais é un arma que Joan utiliza bueno, pues, a miúdo, e sabíamos que isto podía caecer. Penso que máis que a sorpresa é o acerto, non? Porque hai accións nas que atacamos ben a zona, temos bons tiros e non os metemos. Ademais, é unha defensa que eles alternan, non? Cando meten canasta ou tras balón parado, e só foi na primeira parte, porque na segunda parte esa só fixeron home a home, non? E entón, non, pola sorpresa non foi. E aí, bueno, a min véñeme a mente, pois, bandexas e tiros moi cómodos que non fomos quen de meter, non? Fundamental, eso, empezamos moi ben, pero a partir de aí, o desacerto, penso que é fundamental, máis aló das defensas que afrontamos. También llama atención mucho, aunque hay días que Marlon tiene algún problema físico, no sé si es el motivo del descarte técnico, y los pocos minutos también José de Bari, ¿no? No sé si estás contento con él. Sí, estou moi contento. Estou moi contento co traballo que está a facer. Bueno, empezando polo principio, Barlow descartouse por un problema no papo da perna, porque xa o tivo durante a semana e hoxe no último adestramento pois notou que non estaba ben e entón decidimos incorporar a Osvaldas, non? Foi por un tema de que estaba mancado, que non estaba o 100%. E bueno, pois hoxe xogou menos Maric, pero bueno, Artén fixo un moi bo traballo e non é para nada, non ten nada que ver con que este máis ou menos contento con el. El está a facer o seu traballo porque o trouxemos. Bueno, pues me dirán ahora los médicos más cosas. Lo que sabes que le han puesto, pues me parece que 9 grapas en la cabeza. Es una brecha importante, un golpe muy grande. Golpe muy grande. Espero, bueno, espero que no sea más que eso. Una brecha con una más, ¿no? Este año de estas cosas que nos ocurren increíbles.